Liquidação é a maior liquidação de Pelotas para você. Vem conferir, copia, entre, fique à vontade. Como é o nome do dulce que vamos provar? Quindim. Quindim? Quindim. E é dulce criado acá em Pelotas? Sim, aqui em Pelotas. Eu não gosto de quindim. Não gosta? Já provou? ¿Ese es? Es el quindim. ¿Y qué ingredientes lleva? Aparte de azúcar, ¿no? Antes de ovos, ¿eh? Ah, huevo. Hola. Ah, este se ve bueno. Es que el tradicional es el tradicional, sí. Esse aí, tá. Ah, é, ela tá dizendo que esse aqui também é um dos mais tradicionais que a gente tem aqui. Ele é quilos de ovos com creme de ovos. No mas eu ainda... Eu amo quindim, né? Recomenda esse. É, o time do quindim é muito forte. Mas ela te mostra todos os outros pra te ir aprendendo. Ela que é doceira aqui de Pelota, ela vai... Né? Mas pra mim ainda é bom, se não... também, que é bom. Tem que passar também, tradicional, pra quem gosta de coco, temos a panela de coco, que é uma delícia. Tem olho de sogra, que é aquele sim, uma ameixa. Também tradicional de Pelotas. Aqui lá você não come isso. Aqui lá você não tem, sabe? Sim, sim, sim. Mas cita. Bueno, vamos a probar, a ver. ¿Qué tal el quindim? ¿Quindim? Parece un nombre chino. Vamos a ver el sabor que tiene. Oh, y ahí hay otro esperando. And his name is John C. Qué rico. Tiene coco. ¿Aprobado? Muy bueno. Qué bom, qué bom que gustó. Muchas gracias. Tiene coco. Un montón de huevo. Es lo que más tiene. No, no, nada quemadito ahí. Esa parte creo que es la que tiene el coco. Sí. ¿Viste ahí abajo? ¿Se ve, no? Muy bueno, muy bueno.
Ahí están los restos del quinchín. Súper aprobado el quinchín en el mercado de pelotas. Con ustedes, la hormiga gigante. Hormiga atómica. La hormiga es la mascota del Festival del Dulce, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le gusta a la hormiga? Y el dulce. Aquí en este local, por ejemplo, te venden las hormiguitas chiquitas. Como recuerdo, ¿no? Ahí tenemos un montón. Los cristianos lo erradicaron. Vamos a ir en busca de un reloj. A ver. Ah, oh. Qué bonito. Igreja cabeluda. Vamos a ver qué se ve en el interior de la iglesia cabelluda. ¿Por qué piensan ustedes que se llama iglesia cabelluda? Dejen en los comentarios. Esa planta que será la enredadera. Wow. Construcción de 1816 enfrente a la iglesia. Hola, palomita. Hola. Bueno, y la intriga del momento es por qué todas las fuentes están vacías. Preciosas fuentes y ninguna funciona. Llamaría un shop acá. Nosotros le llamamos un buen vaso de cerveza, che, nada. Saúde, meu filho. Saúde. Meus clientes. Só chamar. Muito obrigado. Vai perguntar então. Nada que ver, ¿no?
gustito en el paladar, ¿viste? No, y para mí es más suave. No sé si me agrada más, un poco más. ¿Más suave que la cerveza? Qué guay. Yo la hallo más intensa. Más intensa, más, más no, fuerte. No, gusta más de pegar con esta cosita, prueba. No, no, esta, con tres copas de esta, te das el pelo lacio. Creo que estamos asombrados de la misma cosa. Sí. Que todos están comiendo dulce. Y si no es dulce, es alfajor sí, con dulce de leche. O si no, es helado. O le, si no. Le entra al feijão y el arroz. No, pero el dulce, impresionante. Ah, dulce es la. Impresionante, impresionante, impresionante. Para los que dicen que los uruguayos no somos internacionales, mirá. Pancho uruguayo. ¿Eh? ¿Qué te parece? La única fuente que funciona en pelota. Bueno, un nuevo día acá en la ciudad de Pelotas. Vamos a seguir recorriendo un poco la ciudad, mostrándoles las cosas que nos parecen más particulares o interesantes y seguir disfrutando de la cultura de la ciudad, que sin duda que es comer bien, porque si hay algo que hace esta gente es comer bien. En un ratito voy a estar probando otro plato típico de la ciudad, que al parecer es uno de los más consumidos. Fíjense un puestito callejero como que si fuera un vendedor de hamburguesas en Uruguay. Bueno, y se está viniendo la lluvia, parece que acá la ciudad de Pelotas es bastante húmeda, porque siempre que intentamos visitarla llueve, pero bueno, vamos a seguir metiéndole sin importar los impedimentos climáticos. Bueno, y llegó el plato. ¿Cómo es el que se llama el nombre del...? A la minuta. ¿Cómo? A la minuta. A la minuta. Bueno, vamos a probar a la minuta. ¿Y qué es lo que vendría a tener? Feijoado, arroz. Arroz, carne picada. Carne, papas. Papas fritas y huevo. Y huevo. Y lechuga. Tomate, tomate y lechuga. Vamos a ver qué tal. O sea, una bomba. Están a punto, digo. ¿Están qué? ¿A punto? A punto lo hacen. ¿Y cómo lo harán? Bien. Queda muy bien. Muy bueno. Una mezcla tremenda. Súper aprobado el a la minuta. Me dejó sudando, mirá. Mirá cómo sudo, mirá. Mirá el plato. Mirá. Por 12 reales no vas a comer nada mejor.
estoy en lo que vendría a ser la playa. El balneario se llama El Naranjal, como pueden ver. Esta vendría a ser la playa donde los pelotenses vienen a veranear, a tomar vacaciones. La playa más cercana a la ciudad, ¿verdad? Está a unos pocos kilómetros de la ciudad. Y es, viene a ser lo que es el sur de la Laguna de los Patos, el punto más al sur del Lago de los Patos. Yo no conocía este lago, estoy conociendo por primera vez. Y como pueden ver, es un lugar hermoso, muy amplio, con algo de sombra. Y un muelle que vamos a ingresar ahora. Se ve gente pescando por allá. Un parquecito para la familia jugar. La verdad que está precioso. Y bueno, y caminar por acá por la rambla, las costas de esta gran laguna, me recordó una anécdota de la ciudad de Pelotas, que es muy, muy interesante, ya que es el nombre de la misma. Es una palabra que no existe en el lenguaje portugués, sino que en el español. Y el significado tiene que ver con unas embarcaciones que usaban en la época de la colonia para cruzar tanto el Lago de los Patos como el Lago Mirim. Y se trata de tipo unas bolas, por ende el nombre Pelotas, las cuales se creaban a partir de varas y cuero. No sé exactamente cómo es el proceso para crearlas, porque tengo entendido que hasta el día de hoy hay personas que saben la técnica, pero el caso es que en esa época utilizaban ese tipo de embarcaciones para cruzar estos lagos imponentes. E incluso las personas más adineradas utilizaban esclavos que se hinchaban de las pelotas, digamos, y trasladaban a las personas por el agua. Ingresando al muellecito. Ah. ¿Qué se supondría que son aquellos postes clavados allá? Quizás sea señal de que está abajo ahí. No sé. La realidad es que si sigo la lógica del lago Merim, es bastante bajo, no es profundo. Pero como dije antes, desconozco este lago, no, nunca había estado acá. Quizá es más profundo, ¿no? Fileteando el amigo ahí, seña de que salió, de que hubo pique. Bueno, he llegado al final. Se ve como hasta allá se ve tierra, allá se va un barco que era el que estaba hoy cerca ahí. Allá se puede divisar tierra también, que seguramente sea la parte de Río Grande, probablemente. Y bueno, y ahí el muelle, que supongo yo que sean unos, quizás sean unos 300 metros más o menos de muelle para adentro de del lago. Nuevamente en la mitad, que es el muelle, se empieza a hacer como un meneo para un lado y para el otro.
se ve que porque la tirada es larga y la corriente se ve que lo trabaja al muelle, que le genera un bamboleo. Tremendo. El estacionamiento todo techado, ¿eh? Sí. Acá es donde voy, sí que se encuentra este agujero para queso. Sí. De ay, todo. Hasta agujero para queso. Sí, ¿no? A ver. Hola. Buenas. La verdad que es de los supermercados más grandes que he visto, ¿eh? En la vuelta. ¿Me da? Feijoado a cara de can. ¿Por qué será que hay tanto? Vos. Y al lado el azúcar, ¿no? Feijoado y azúcar. Y harina. Y harina. $8.25. Azúcar, $8.38. Usted viene en pelotas, ¿qué viene a hacer? ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! A comer feijoado. Con fólico, ácido fólico, no sé cuánta mierda más. De hasta aquí a gente ya probó, ¿no? Esa María Inés tiene pinta. ¿Qué sigue con ferro y ácido alcohólico? Está complicada la elección de la harina para las ruedas de carro. Bueno, y esta es de mis sectores favoritos. Pero bueno, he tenido que bajar un poco el consumo de azúcar porque es bastante nociva para el organismo. Bombón garoto, $11.99. Yo pegué un cafecino ahí. Más dulce. Bueno, y por acá tenemos la zona de verdulería y frutería. Que como se puede ver ahí, de todo un poco. Acá tenemos congelados, y por allá en el fondo todo lo que son embutidos
y margarinas, lácteos, cortes de carne también envasados. La verdad, de los supermercados que conozco, este es el más completo por lejos. Carnes envasadas, o sea, todo. Usted se pregunta cuánto sale un kilo de papa en Brasil. 7,99 reales. Zanahoria, 8,79 reales. Banana por allá, 5,49. Y bueno, ahí un pequeño vistazo de los precios de Brasil en el momento.